La palabra digital se vincula necesariamente a otros conceptos, como transformación y revolución. Por lo tanto, con la llegada de la ola digital, el cambio en nuestra forma de comunicarnos y de consumir contenidos ha sido radical. El marketing digital del café es sobrellevado mediante redes sociales y aplicaciones con publicidad y alcanza reconocimiento en algunas partes de la provincia. Una estrategia para el marketing digital sería el convenio de aplicaciones que cumplen difusión en las aplicaciones y transporte con poco costo, para los encargos en diferentes partes de la provincia como un marketing de bajo costo, en el uso de la tecnología para difundir la comercialización del café sarumeño, promocionando por mediante flyers, lo que les permitirá ofertar el servicio a nivel nacional. La irrupción de las redes sociales, la entrada de las compras online, el consumo de nuevos contenidos, no solo ha incidido en nuestra vida diaria, también ha tambaleado por completo las estructuras empresariales, desde las empresas más pequeñas hasta las más grandes corporaciones. ¿Cuál sería la estrategia para un marketing digital para el emprendedor del café sarumeño? Crear su publicidad por email, con plantillas originales, creativas y, lo mejor de todo, personalizables, para así obtener buenos resultados para el café sarumeño. Es importante la tecnología digital porque permite difundir información y hacer conocer en el mundo la riqueza de los productos ecuatorianos, sobre todo el café sarumeño, que especialmente cada año participa en las ferias internacionales. ¿El marketing digital es más económico que otros medios? Las empresas utilizan los medios online como radio, prensa escrita y la televisión para llevar su publicidad hacia un amplio público, lo que consecuentemente vuelve el costo de la acción mucho más alto. Este tipo de marketing no se preocupa en establecer la relación con la audiencia, solo quiere transmitir su mensaje. Por otro lado, el marketing digital actúa en el mundo en línea, en el que cualquier canal offline se convierte en una oportunidad de alcanzar al público. Los medios digitales se han convertido para muchas empresas en canales claves para la adquisición de clientes. Desde que la época digital se apoderó de los hábitos de consumo de las personas, las marcas trabajan continuamente para conquistar sus clientes. El café sarumeño está catalogado como uno de los mejores a nivel de Ecuador y de América Latina, por su aroma excepcional y así como por su baja acidez, ya que los cultivos han ido creciendo en calidad y en variedad. El objetivo de la municipalidad es encaminar al Cantón Saruma a obtener el reconocimiento de patrimonio mundial. Por ello, el Departamento de Promoción y Difusión Turística difundió el potencial del Cantón Saruma en la Feria Internacional.